Señor alcalde presidente de nuestra ciudad, don José Lozano, edil responsable de festejos taurinos, don Roberto Donoso, resto de corporación municipal, también saludamos a la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Ciudad Real, a doña Maribel Mansilla, presidente del Club Taurino Almodóvar, don Carmelo García y su junta directiva, señor empresario de la Plaza de Toros, don Jorge Cutiño, también a diferentes profesionales que hoy nos acompañan como recortadores, también el ganadero Fernando López. Amigas y amigos todos, muy buenas tardes. Con inmensa alegría nos congregamos en este bello teatro municipal. Cambiamos así el escenario habitual de la presentación de carteles para así refugiarnos de la ola de calor que azota nuestro país. Aprovechamos estas altas temperaturas propias, por otro lado, de la época estival en la que nos encontramos inmersos para presentar una cartelería taurina de alto voltaje. Hoy, 18 de julio, nos disponemos a desvelar uno de los ciclos taurinos más importantes de nuestra región y, sin lugar a dudas, la feria taurina más importante de nuestra provincia. Siguiendo así con la ejemplar forma de gestión de una empresa más que contrastada como es Coso de San Nicasio, que en colaboración con el Ayuntamiento de Almodóvar del Campo y del Club Taurino de la localidad, ya en la pasada edición consiguieron que la Feria Taurina de Almodóvar del Campo fuera de referencia nacional y arrojara un éxito sin precedentes en lo artístico y en lo que a afluencia de público se refiere. El esfuerzo y el trabajo siempre tienen su recompensa y de la mano de la familia Cutiño el fruto se ha recogido demasiado pronto. Para la presente edición se pretende consolidar el objetivo planteado, que no es otro que el de situar a nuestra feria septembrina como una cita ineludible en el calendario. Y seguro estamos que con la colaboración de las máximas figuras de momento y de las ganaderías de prestigio que también están anunciadas, se conseguirá. Los más de 1.500 abonados son un aval más que patente de la buena salud que goza nuestra feria, siendo la tercera plaza con más abonados de nuestra región, por detrás de Albacete y Cuenca y situándose Almodóvar del Campo por delante de capitales de provincia tales como Guadalajara, Toledo o incluso Ciudad Real. Una feria para sentirse orgulloso de nuestras fiestas patronales, de nuestra Feria del Toro y, en definitiva, de nuestro pueblo. Este año serán tres festejos mayores los que darán sentido al serial con una línea muy definida, la de la seriedad, el compromiso y la eficaz gestión, y este año se ha apostado por un palo premisa que nunca falla, el arte en su máxima expresión. Los toros son tradición, una manifestación cultural por excelencia y arte. No lo olvidemos, pues el toreo es la expresión artística que más ha inspirado y lo sigue haciendo a escritores, poetas, dramaturgos, pintores, escultores, donde reinan los toreros a pie, a caballo o a cuerpo limpio. Este año podrán ser testigos en la Sierra de Marta del despliegue más auténtico de algunos de los toreros artistas más valientes de todos los tiempos, de tres de los mejores capoteros de la historia, de los rejonadores más espectaculares, y su ruedo será el punto de encuentro donde competirán los más aguerridos y valientes recortadores, sin olvidar al rey de la fiesta, el toro bravo, que volverá a reinar en la plaza y en las calles de Almodóvar. Sin más, ruego la presencia en el escenario del señor alcalde, el concejal de festejos, presidente del Club Taurino y, por supuesto, el empresario, para desvelar los integrantes que darán sentido a la Feria Taurina 2024. Y no podía faltar tampoco el pregonero, Roberto Gómez. Pues vamos al escenario para desvelar cuáles serán esos carteles de la Feria de Septiembre. Thank you.
una feria de auténtico lujo. Morante, Juan Ortega y Daniel Luque. Pablo Hermoso de Mendoza en su penúltima corrida antes de ese cierre en Sevilla. Andy Cartagena, triunfador de la pasada edición, después de cortar cuatro orejas en un rabo, y su presentación aquí en esta plaza de Ápice. Y por supuesto, el domingo, un concurso nacional de recortadores. Tres festejos que hacen de Almodóvar, sin duda, la capital del toreo. Este año le ha sido encomendada tal distinción a otro periodista, en esta ocasión del ámbito deportivo, pero muy vinculado al mundo del toro, pues es un ferviente aficionado y su suegro además es el emblemático ganadero de Bravo, don José Escolar. Roberto Gómez, nuestro flamante pregonero taurino de la Feria de Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Carmen y a los santos paisanos Juan de Ávila y Juan Bautista de la Concepción, es un periodista con muchos años de trayectoria. Ha participado en numerosas tertulias y presentaciones de diversos actos. Además, presume de haber visto más de 4.000 partidos de fútbol y dicen de nuestro invitado ser el mejor reportero español de la historia. Roberto Gómez comenzó con tan solo 16 años trabajando en los 40 principales y es conocido por su larguísima trayectoria en los medios de comunicación, desde Radio Televisión Española a Onda Cero. Roberto Gómez Chávez nació en Trujillo en el año 1956. Él mismo reconoce que uno de los momentos más entrañables fue cuando le ascendieron a redactor jefe, gracias a una imagen y un momento inolvidable, que además dio la vuelta al mundo, en esa vuelta, por cierto, de honor con Maradona, tras ganar en el Mundial de México. Amigo de sus amigos, persona afable y cariñosa, ha presumido de contar con la amistad de uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos, Juanito, al que siempre recuerda con mucho cariño, hasta el punto que, si no me equivoco, a uno de sus hijos también le puso de nombre Roberto, también por el propio Roberto Gómez. Otro de los momentos imborrables lo protagonizó con Butragueño en Querétaro, después de marcar cuatro goles en el Mundial. O incluso también fue protagonista en un reportaje en Interview en el que consiguió juntar a los mejores jugadores de la Liga y les cambió las camisetas, algo impensable en los tiempos que corren. Pero si hay algo que distingue y caracteriza a nuestro pregonero es que después de tantos años puede presumir de contar con el cariño, aprecio y respeto de todas y todos, sin importar el sector profesional al que nos refiramos. Con todos ustedes, les dejo con toda una institución dentro del mundo del deporte, del periodismo y del mundo de los toros. Don Roberto Gómez, pregonero de la Feria del Toro 2024 de Almodóvar del Campo. Pues, don Roberto, suerte y al toro. Cumplo este año 50 años trabajando, porque empecé muy jovencito. Y la verdad es que cada vez que me pongo delante de un micrófono, sea programa de televisión, de radio, lo que sea, me pongo muy nervioso. Y hoy estoy muy nervioso aquí en Almodóvar. Almodóvar, buenas noches. Gracias por la acogida. Me produce una satisfacción tremenda estar aquí. Estamos hoy aquí por mí. Y digo por qué. Porque cuando me llama el empresario, mi amigo Jorge, y me llama mi amigo Roberto, concejal de festejos, hace 15 días, querían poner la presentación de los carteles los días que jugaba España. Y yo les dije, España va a ganar la Eurocopa. Ya siempre hay un listo que dice, no, porque España va a ganar la Eurocopa. Bueno, lo dejamos para cuartos, España va a ganar la Eurocopa. ¿Lo dejamos para semifinales? España va a ganar la Eurocopa. Y le dije, España va a ganar la Eurocopa el domingo y la semana siguiente pues presentamos los carteles. Imposible, porque no sé qué, porque no, pues cómo vamos a ganar, tal y cual. Y además os digo una cosa.
A lo mejor os pego una sorpresa. Por cierto, me acaba de llegar un mensaje ahora mismo. Me van a disculpar, porque los teléfonos en los lugares así no está bien abrirlo, pero este me van a permitir que lo abra. A ver, un mensaje que me acaba de llegar ahora mismo. Bueno, pues miren ustedes. Lo voy a poner sin escucharlo, porque acabo de ver que me ha sonado el teléfono y ahora me dicen ustedes si les gusta el mensaje o no. Lo que sí les pido es solamente una cosa, que al acabar de escucharlo, no sé lo que dice el mensaje, repito, ustedes a esta persona que creo que le conocen y le reconocen, le den un fortísimo abrazo. Hola, buenas noches. Soy Luis de la Fuente y quiero desear a todos los vecinos y visitantes de Almodóvar del Campo unas felices fiestas. Sé que empiezan esta noche y que mi amigo Roberto Gómez va a dar un precioso pregón. Así que desde aquí, un fuerte abrazo para todos, disfrutar de esas maravillosas fiestas. Motivo de orgullo que Luis de la Fuente, que probablemente es la persona ahora mismo más querida en España, ¿sí o no? Pues les felicite la fiesta de Almodóvar. ¿Les ha gustado o no les ha gustado? Sí. ¿Seguro? Sí. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches, Almodóvar, alcalde. Buenas noches. Para mí es un tremendo, repito, placer estar aquí esta noche. Hace un año cuando vine, se lo comenté a Roberto, le dije que me gustaría dar el... Tenemos un poquito de eco. Me gustaría dar el pregón de la feria de los toros. Soy taurino, soy animalista, me gustan los animales. Mi familia toda la vida se ha dedicado a la ganadería y soy un gran aficionado a los toros. Y valoro mucho la valentía de los ayuntamientos en estos momentos cuando hay esta corriente, bueno, pues prácticamente de tratar de un poco casposo, desfasado el mundo taurino, de apostar como hace este ayuntamiento. La fiesta de los toros es una fiesta muy importante. Ustedes son unos privilegiados porque tienen encierros, datan desde el año 1500 y además a lo largo de estos años han ido evolucionando. Los encierros de aquí de Almodóvar probablemente son los más antiguos, pero además son los más referenciales que puede haber junto a los de Cuéllar o junto a los de Pamplona. Es una tradición muy bonita, porque el mundo del toro es un mundo de tradiciones y tenemos que respetar y proteger todas nuestras tradiciones. Y es muy bueno cuando yo veo ahora la cantidad de gente joven que acude a todos estos espectáculos taurinos, sea lo que sean, pero sobre todo también a los espectáculos de nuestras tradiciones. Lo más importante que recibimos en nuestra vida es la herencia. No se trata de una herencia económica, se trata de una herencia emocional, una herencia de tradiciones, una herencia que a lo largo de este tiempo ustedes han ido manteniendo. Y eso tiene tanta importancia como el propio acto. Que haya generaciones y generaciones que mantengan aquí los encierros, a mí me parece muy importante. Han tenido una evolución, pues como todo tiene una evolución en la vida. Pero que el ayuntamiento haga un esfuerzo de que compren 15, 20 toros, 20 novillos para los encierros, eso yo creo que es muy importante. Estamos en un momento espléndido, sensacional de la fiesta de los toros. Los que más daño hacen a los toros son los taurinos. Sí, los que más daño hacen a los toros son los taurinos, porque se dedican única y exclusivamente de hablar de los antitaurinos. Les dan una bola, les dan una bomba, que yo sinceramente no lo entiendo. Va más gente a los toros. El espectáculo ha mejorado muchísimo. Cada día, indudablemente, hay muchísima más gente joven. Y lo que es más importante, ahora, en el caso de Almodóvar, tenemos la oportunidad de ver a figuras
que hace años era prácticamente impensable porque solamente iban a localidades o a provincias, capitales de provincia o ferias importantes. La fiesta de los toros está mejor que nunca y hay que hablar bien de la fiesta de los toros. Todos son problemas. Que si los toros ahora no se caen, porque no se caen. Toreros, ahora hay un elenco de toreros como no lo ha habido en la historia. Y además hay los mejores ganaderos. Tenemos una ganadería saneada, gracias al esfuerzo y el trabajo de los ganaderos que han hecho una inversión, no solamente económica, sino personal, importantísima. La cantidad de ganaderos jóvenes que hay en estos momentos que están implicados en individualmente recoger la herencia de sus mayores, pero que lo están haciendo de una manera sensacional. Ahora los toros están sanos, tienen mejores veterinarios, tienen mejores alimentos, mejor pienso, tiene absolutamente todo. Nunca ha estado la cabaña ganadera en España como está en estos momentos, y todo es gracias al esfuerzo. Tenemos grandes profesionales. Aquí el elenco que viene es espectacular. José Antonio Morante de la Puebla es, aparte del mejor torero en lo que va de siglo, una de las referencias más importantes en la historia del toreo. Torero diferente, un torero especial, un torero artista, pero sobre todo un torero con un sentido de lo que es la profesionalidad y lo que es la torería, como por desgracia no se ve habitualmente. Morante de la Puebla es la gran figura que hay en estos momentos en la fiesta de los toros. Figura sobre todo por su trayectoria, que es lo más importante en un torero. Hay toreros que tienen un momento puntual muy importante, que eso hay que agradecérselo, pero José Antonio Morante de la Puebla lleva casi, va a hacer casi 30 años a un altísimo nivel. Y es muy importante que un torero como José Antonio Morante de la Puebla esté en Almodóvar del Campo. Es cierto que hay situaciones de los toreros que les hacen igualmente estar en mayor o menor nivel, pero la profesionalidad que hay en estos momentos de los toreros es impresionante. No les da lo mismo el torear en una plaza de tercera que en una plaza, no. En estos momentos, por la competencia y competitividad que hay en los toreros, todas las plazas son importantes para ellos. Y en ese motivo y en ese momento, yo creo que José Antonio Morante de la Puebla no es que haga un esfuerzo por venir a Almodóvar. Para él es un placer, me consta, estar aquí en la primera corrida. Le va a acompañar Daniel Luque. Daniel Luque es de la casa. Es un torero que yo creo que lo que hace falta al alcalde es ponerle una calle o algo por el estilo, porque vamos, aquí está y además es su plaza favorita. ¿Quién es Daniel Luque? Alguien que ha tenido, por desgracia, unas grandes lesiones, grandes cornadas que le han pasado y que ha tenido una evolución a positivo. Técnicamente podemos decir que en estos momentos Daniel Luque, si no es el mejor, que para mí lo puede ser, es el jugador, es el torero que más se acerca, el torero que más se acerca a esa perfección. Luque es, aparte de un torero valiente, tremendamente valiente, técnicamente perfecto. Ha cogido el toque especial, sobre todo en las plazas de Francia. En España, yo creo que el año pasado, sobre todo en Madrid, el presidente le tenía que haber concedido al menos dos orejas más que las que le dio, y sobre todo estamos ante un torero de una regularidad impresionante, y también podemos decir que está entre ese elenco de élite que hay en estos momentos en el mundo de los toros. Y el tercero es Juan Ortega. Conozco a Juan Ortega desde hace muchísimo tiempo. Torero muy especial, muy carismático, torerazo, valiente, impresionante. Unos dicen de la escuela sevillana, otros, yo creo que él es de la escuela de Juan Ortega. Yo he calificado a la legión de seguidores de orteguitas. Tiene una legión de seguidores que visten como él, se mueven como él, actúan como él, no pueden torear como él porque él es un torero único.
Para mí, y además se lo dije el otro día a Jorge, que aquí esté Juan Ortega es un motivo de satisfacción, porque indudablemente para mí, si no va a ser uno de los toreros de la temporada, va a estar muy cerca. Ortega es un torero con muchísimo empaque, es un torero con muchísima personalidad y lo que es más importante es un torero que gusta a todo el mundo. Probablemente ha tenido la mala suerte de en los últimos tiempos llegar tarde a algunas jornadas y sobre todo a algunas volteretas que la pasada temporada le impidieron estar en el momento que él se esperaba, pero el Ortega que estamos viendo esta temporada es un Ortega impresionante. Los toros son de Loreto Charro, está aquí nuestro amigo Fernando. Hay que valorar mucho a los ganaderos, hacen un esfuerzo tremendo. Están los 365 días en el campo mimándolos, cuidándolos y lo que es más importante, lo que ha mejorado la calidad de los toros en todo, en el peso, en la presentación, en la organización y de una manera muy especial en el cariño que ellos ponen con los animales. De verdad es envidiable el respeto que tienen a los toros y sobre todo el amor que hacen. Los hemos criticado durante muchísimo tiempo, era terrible. Los ganaderos les caían una cantidad de palos, yo creo que muchísimos injustos, y yo creo que ha llegado el momento que, sobre todo ahora, que están recibiendo además una generación joven, que hay gente muy joven trabajando en el mundo de la ganadería, pues merecen, por supuesto, una apuesta que es tan importante como es el que reciban el cariño. Es gente que lo dedica todo, absolutamente todo. A nivel económico hacen un esfuerzo tremendo, y tienen un nivel de exigencia, pero a la vez tienen un nivel de profesionalidad que a mí me parece envidiable. El cartel, repito, está tremendamente rematado. Y luego está la corrida de rejones del sábado, con Pablo Hermoso de Mendoza, que se va a despedir, me parece Jorge, José Cutiño, se va a despedir en Castilla-La Mancha. Pablo Hermoso de Mendoza es un referente en la historia del toreo a caballo, de rejones. Podemos hablar, indudablemente, de Álvaro Domecq, de, por supuesto, de Manuel Vidrié, podemos hablar de rejoneadores, de Peralta, de Samuel Lupi, de tantos y tantos, pero el hombre que cambió el rejón en España se llama este navarro Pablo Hermoso de Mendoza, con un estilo muy especial, sobre todo él se formó en Portugal, en la casa de João Moura, con una profesionalidad, una evolución, una ortodoxia dentro del mundo del rejoneo que yo creo que le han hecho referente. Ha triunfado tanto en España como en México, pero lo que es más importante es que siempre ha hecho un esfuerzo tremendo donde quiera que haya ido a torear para hacerlo muy bien. Los famosos caballos Cagancho y compañía, Chenel, todos esos caballos son indudablemente importantísimos en la historia del rejoneo. El otro es Andy Cartagena. Andy es un experto, es un veterano, aunque sea joven, y que lleva años y años en el mundo del rejoneo. También de una técnica muy depurada, un rejoneador muy constante y lo que es más importante, torero, rejoneador, los rejoneadores también son toreros a caballo, que ha conseguido una estabilidad y una regularidad que para mí no tiene nombre. Y Lea Vicens. Siempre ha habido muy buenas rejonadoras en Francia. Hubo una, Conchita Citrón, que fue una mexicana que vino aquí en España hace muchísimo tiempo. Luego estuvo María Sara, su hijo es también novillero en estos momentos. Y Lea Vicens es una joven francesa que ha conseguido con un estilo perfecto y con una valentía y con una toma de caballo que yo creo que es una sensación en Madrid, que me parece que es su plaza favorita, siempre que lo que acude lo hace de una manera sensacional.
Y quiero acabar hablando de los carteles, que a mí me parecen unos carteles tremendamente rematados. Enhorabuena al padre, a José Cutiño, y enhorabuena a Jorge. Enhorabuena porque si yo antes decía que había que tener buenos ganaderos, hay que tener buenos empresarios. Los empresarios, sobre todo, lo que tienen que ser es serios. Y la familia Cutiño, ante todo, es una familia seria, una familia competente. Una familia que lo que quiere es que el espectáculo llegue a los aficionados, a las aficionadas, y lo que es más importante, que al acabar el festejo todo el mundo esté contento. Es muy difícil, porque actualmente dependemos de animales, no dependemos de máquinas y ni de calculadoras, pero dependemos indudablemente de una gran gestión. Enhorabuena, repito, José Cutiño, enhorabuena Jorge Cutiño, porque conseguir que Morante de la Puebla, que Daniel Luque y que Juan Ortega estén aquí con todos los de Loreto Charro, que esté Pablo Hermosa de Mendoza en su despedida y, por supuesto, Andy Cartagena y la gran estrella que puede ser en estos momentos en el rejoneo, que es Lea Vicente, para mí me parece que es muy importante. Y quiero hablarles de algo que para mí es vital en estos momentos. No tengo nada escrito, por eso no puedo leer nada porque no tengo nada escrito. Que es el Club Taurino de Almodóvar del Campo con Carmelo. Carmelo me dice que 400 asociados, asociadas. Muy importante la labor que hace el Club Taurino de Almodóvar del Campo. Alcalde probablemente será la asociación, con probablemente alguna cofradía, que más personas se reúnan aquí en Almodóvar del Campo. ¿Por qué? Porque el Club Taurino aglutina todos los valores que tiene esta maravillosa localidad, pero sobre todo inculcado en el mundo del toro. Acuden a festejos, acuden indudablemente a algo que es, yo creo que también muy importante, a visitar diversas andesas, fincas en donde hay toros, pero sobre todo intentan algo que es una herencia magnífica que han recibido a lo largo de la historia, transmitírsela a los más jóvenes y transmitir sobre todo la ilusión y la emoción por la fiesta de los toros. Y miren, ustedes tendrán que hacer esta noche muchas cosas. Yo les he contado aquí un poquito mi vida, que tampoco es en este momento. La verdad es que estoy tremendamente cansado, se lo digo claramente. ¿Por qué estoy cansado? Porque después de la Eurocopa tuve la fiesta del lunes, pedazo de fiestón. El martes tuve la resaca de la fiesta del lunes. Ayer estuve en Huelva dando una charla, tuve que volver a Madrid. Hoy he tenido radio, he tenido televisión, pero que sepan que me hacía una tremenda ilusión estar en Almodóvar del Campo. Yo no me prodigo mucho en este tipo de actos, porque entiendo que hay gente, indudablemente, que está más cualificada y mucho más preparada que yo para hablar, que en definitiva yo soy un simple, un mero aficionado a los toros, y por aquí pasan gente con muchísimo más empaque y con probablemente muchísimo más conocimiento y formación que yo, cosa que dudo, para hablar de toros. Pero hay gente que indudablemente pues lo tiene como casi un hábito. Y yo me gustaría decirles varias cosas. Una, que sigan respetando, y no diría queriendo, pero sobre todo respetando el mundo del toro. El mundo del toro, que es un mundo muy complejo, que es probablemente un mundo muy especial en todos los aspectos, pero se me ha olvidado hablar de los recortadores. Yo admiro mucho a los recortadores. Es alucinante lo que hacen los recortadores. Soy muy amigo del Peque. No sé si viene este año al concurso el Peque. ¿El Peque viene? Pues el Peque es muy amigo mío. Muy amigo mío. Tíos muy valientes que se recorren España y lo hacen de una manera muy magnífica. Pero el mundo del toro no es un mundo que sea un gueto, que sea un... O sea, el mundo del toro es muy complejo, es muy amplio, es muy variado, y entonces eso que lo animen. Y sobre todo, que veo que aquí hay personas de mi edad. Por cierto, Roberto, estás equivocado en el año en el que nací, nada más que nada, porque estás equivocado.
no me voy a quitar años, tampoco me los voy a poner, pero se ha equivocado. Lo que veo aquí es gente con mucha experiencia en la vida, no voy a decir gente mayor. Sepan ustedes transmitir a sus hijas, a sus hijos, sobre todo a los abuelos y las abuelas, a los nietos y a las nietas, lo que es el mundo de los toros. No consiste en estar todo el mundo toreando y estar todo el mundo, por supuesto, todos los días obsesionado, pero es un mundo muy especial. Y además es un mundo muy nuestro. Es algo, sinceramente, tremendamente español. Yo en Alemania la gente, la figura del toro, la figura del toreo, del torero, o sea, es muy reivindicativa de lo que es, sinceramente, el sentido de España, ¿no? De lo que es nuestro país. Y nos tenemos que sentir muy vinculados al mundo del toro, porque en definitiva es una seña de identidad. Y otro para los profesionales, que es muy importante. Hay que apoyar indudablemente a la fiesta. Ustedes están a un nivel, me refiero a los ganaderos, me refiero a los empresarios, me refiero a los profesionales, muy alto. Pero hay que exigir, no va por ustedes, mayor profesionalidad en el mundo del toro. Hay demasiado aficionado gestionando la fiesta de los toros. Una fiesta que mueve pues prácticamente el 7, el 8 del Producto Interior Bruto de España, que hay un movimiento económico muy importante. Por suerte están llegando, en el caso de Jorge y el caso de Fernando, nuevas generaciones al mundo del toro. Esto no significa que los veteranos pues ya estén prácticamente, que habrá que jubilarlos. No, tenemos que coger su experiencia. Pero necesitamos, y esto es un mensaje muy claro, profesionalidad, profesionales en todos los aspectos, en la organización, en los actuantes, en todo. Es un espectáculo que está muy el primo, el amigo, no. Necesitamos profesionalidad porque es el momento más crucial en la historia de los toros. No sé si voy a poder venir algún día a la feria. Sé que el alcalde me ha invitado con mucho gusto para estar aquí. El señor alcalde aceptó perfecto la invitación. También me lo ha dicho, por supuesto, José y su hijo Jorge, y qué decir de mi amigo Roberto, y Carmelo también me lo ha dicho varias veces que venga. No sé si puedo, pero si no puedo venir, les llevaré muy cerquita, y lo que es más importante, durante mucho tiempo me voy a sentir muy orgulloso de haber estado aquí en Almodóvar del Campo. ¿Y por qué me siento muy orgulloso? Porque yo no vengo aquí a hablar ni de las fiestas, ni de los cristos, ni de la gastronomía, ni vengo a pregonar, porque todo eso lo hacen otros y lo hacen magníficamente. Yo vengo solamente a decir que Almodóvar del Campo me cae de cine. Viva Almodóvar del Campo, viva la gente de Almodóvar, y si no os importa, le vuelvo a poner el mensaje de Luis de la Fuente, porque si yo fuera de mi pueblo, que Luis de la Fuente me mande un mensaje, que es la persona más querida, para desearme las felices fiestas y todo esto, sería maravilloso. ¿Les parece bien o no les parece bien? Pues lo ponemos. Ahora, pues mira, me está llamando Vicente del Bosque. ¿Le llamamos a Vicente del Bosque para que hable de toros? No. Le ponemos, a ver. Bueno, ¿ya dónde está? Ahora hay que buscar el mensaje. A ver. Aquí está. Lo ponemos. Y le pegamos un aplauso. Grabadme el aplauso que le vais a pegar, porque ahora le mando a Luis de la Fuente el aplauso y ya queda. Os prometo una cosa, que este año viene a Almodóvar del Campo Luis de la Fuente. Bueno, este año no. Este año, hasta el año que viene, me dais. ¿Hasta la semana que viene? A la Semana Cultural. Pero lo pongo yo el día de la Semana Cultural para adaptarme con él. Carmelo, que quieres ponerlo todo. A ver, ya lo tenemos aquí, yo creo. A ver. Hola, buenas noches. Soy Luis de la Fuente. Y quiero desear a todos los vecinos y visitantes de Almodóvar del Campo unas felices fiestas. Sé que empiezan esta noche,
y que mi amigo Roberto Gómez va a dar un precioso pregón. Así que desde aquí, un fuerte abrazo para todos, disfrutar de esas maravillosas fiestas. Almodóvar, ustedes muchas veces nos ven como gente, los que salimos mucho en la tele, en la radio, en la televisión, como gente pues muy distante, muy, muy especial, como muy estrella, para nada. Para mí es un placer estar aquí con gente sencilla, gente que le gusta la fiesta de los toros, gente que le ilusiona indudablemente su pueblo y que lo que es más feliz, que es feliz apoyando y animando las fiestas taurinas. Que haya mucha suerte, que no haya ningún percance. ¡Viva Almodóvar! ¡Viva toda la gente de Almodóvar! Y que vaya todo bien. ¡Muchas gracias! Pues enhorabuena por este brillante pregón y hará luego la presencia del señor alcalde y el concejal de festejos para entregarle un obsequio de recuerdo al pregonero.